Hola, hola, querido canal de YouTube, ¿cómo están mis queridos suscriptores y suscriptoras? Bueno, les mando un cordial saludo, esperando que se encuentren bien. Bueno, este es un video petición que me lo han pedido, pues ya han sido varias ocasiones, pero por gracia del destino se me ha olvidado y siempre le digo que me recuerden los videos. Bueno, pero ahorita que se presentó la oportunidad y me acordé sobre todo, pues se los voy a hacer, ¿ok? ¿Y de qué se trata el video? Es de la cangurera invisible. Bueno, yo así le llamo, una mini cangurera invisible o cangurera invisible. ¿Ya vieron lo delgadita que es? Este es especialmente que, pues, para personas que trabajan y no quieren que les. Sobre todo, esto me lo pidieron en los Uber. Y que no quieres que, pues, se vea o que eches dinero. Créeme que esto debajo de una camisa así no se mira nada completamente, ¿eh? Ok, y también me lo pidieron en el canal, así que hoy les traigo pues el video. Entonces, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es un rectángulo. Ahí está, un rectángulo de 22 de ancho por 15 de altura. Ya que tengan eso, vamos ahora, le vamos a quitar 3 centímetros. Aquí arriba, 3. Bueno, ahorita van a ver por qué se va a quitar esos 3. Mientras se los voy a ir marcando para que ustedes lo vean. Son 3 centímetros. Ok, ¿por qué quitamos esos 3 centímetros? Esos 3 centímetros son lo del zipper este. Ya incluye el margen de costura. Ok, el margen de costura el que cierra aquí. El que se une con el zipper. Sacamos mitad. Aquí sacar la mitad, las mitades va a ser importante para que te calce la bolsa con la bolsita, la de arriba. Entonces ahí vamos. Ahora, después, con esta parte de la curva francesa, le vamos a redondear aquí. De ambos lados. Y ahí va tomando pues forma la bolsita. Si quieren que quede así como en forma de. Puede quedar así o en forma de. Así como yo la tengo, que se ve como una. No se ve derecho, sino se ve como en forma de V. Ok, para hacer eso, ¿qué es lo que puedes hacer? Te sales 1 centímetro más. Ese es opcional, ¿eh? 1 centímetro y ya te descuadras así. Igual aquí. ¿Ya vieron? Así es como va quedando. Y si no quieres el centímetro, pues nada más te sales medio centímetro también. Aquí ya es cuestión de gustos o como ustedes quieran. Miren. También. ¿Ya vieron? Como se los digo, queda a su elección. Ahora la bolsa central que lleva aquí, esta bolsa central también es opcional, no es pues obligación que la pongas, pero si tú quieres se la puedes poner, igual te muestro el patrón. Este es un rectángulo de
de 10 centímetros. Por 10, estas son 10 de altura. Por 16 de ancho. 14, ah, mira, aquí me faltó. 16, aquí está. Por 16. Ya incluye margen de costura todo esto para que ya no le estén poniendo. Bueno, aquí están ya. De hecho, deberían ser tres piececitas, pero pues yo ya no lo trabajo así porque son tres piezas, porque la parte de atrás, por eso le marcamos estos 3 centímetros. Porque primero cuando vais a cortar la tela, cortas una pieza entera así. Por eso dice una pieza entera. Después que cortas eso, le quitas o le doblas. Bueno, de preferencia, si pueden hacer el otro patrón, mejor. Si no, pues de cuenta que esto lo van a cortar o lo van a doblar como ustedes se adapten. Pero si lo adapto, miren, aquí queda esta pestaña. Lo puedes doblar igual así. Y ya se lo había cortado, pero ya se lo volvió a unir para que ustedes chequen. Bueno, ya que cortaste primero una pieza así, así como está, tal cual, entera, junto con los 3 centímetros, después le vas a quitar estos 3 centímetros, te va a quedar así. Vas a sacar otra pieza así como está, sin los 3 centímetros. Por eso dice una pieza así, sin el zipper, o sea, viene siendo esto, los 3 centímetros del zipper. Y la bolsa así sale tal cual, un rectángulo. Ese no se le va a hacer pues casi nada. Bueno, más bien nada. ¿Qué materiales vas a ocupar aquí? El material que tú quieras. Puedes usar un pantalón viejo que esté roto y puedan salir estas piezas. Créeme que si sale de un pantalón te salen como tres o cuatro bolsitas de estas. Si no tienes esto ni esto, no se preocupen, pueden usar elástico, o sea, no se compliquen la vida, o sea, es que no lo voy a hacer porque no tengo esto, no importa, ponle elástico, mide la cintura, o sea, a la persona que se lo vayas a hacer más o menos, o tengas una idea, o si es para ti, mides tu cintura y a tu cintura le quitas entre de 15 a 20 centímetros para que no se quede bien apretado y no se ande cayendo. Es una opción, o sea, o si se te hace mucho 20 centímetros o 15, quítale 10. Eso ya es elección de ustedes. Elección, perdón. Así que pues igual voy a hacer la confección algo ligero, sin tanto, pues, tanto relajo, para que ustedes la vean. Entonces, este video fue para aquellos suscriptores que me lo pidieron y esperen la confección. Cuídense mucho, nos vemos, bye bye.